empezó el dolor de cabeza temprano. Los cables que enganchen. Buen día, señor Martínez. Te vi un misil que cayó. Aquí de que apareció un misil. No, un globo espía. No, no. Apareció buen un día, misil. Buen día, señor. Apareció buen un misil de eso de lo que mandó Putin y no, cayó no, en el estadio Quisqueya. No, no, un globo espía. Explotó. La crema. Anoche me escribieron para el ICI. Te digo, ¿y cuál es? Pues yo no, señores, dejen no, tranquilo no, que no, yo estoy escribiendo. No, no, perdió anoche Dominicano. República Dominicana. No, pero a mí me dijo a mí. Cuando ganan es el ICI, cuando pierde es República Dominicana. Y ayer, 10 a 1. Hoy a partir de las 10 de la mañana continúa la Serie del Caribe en Caracas, sí. Venezuela 2023. La situación para, como usted lo quiera ver, Licey, República Dominicana, como usted lo quiera poner. Está un poco difícil. Es una situación difícil. Están empatados Puerto Rico y República Dominicana, 3 derrotas y 3 triunfos. Curazao está descartado ya. Colombia no dio un concierto de palo, fue. Curazao y Colombia están descartados. El asunto es, Curazao y Cuba están descartados. Sí, el asunto es que México está en primer lugar, ya clasificó para la cenicienta era México. Colombia, Panamá parece que se la llevó el río, eso se la llevó el río, Panamá hace rato. Entonces el asunto relativo a República Dominicana es el siguiente. Puerto Rico se enfrenta hoy a México. Y República Dominicana a Curazao. República Dominicana está compelida a ganar si quiere seguir. Si perdió, fácilmente tienen que regresar a suelo dominicano. Pero iban a ganar invicto. Pero a la vez, México tiene que ganarle a Puerto Rico. Esa es la situación para que República Dominicana pase mañana a la semifinal, que es mañana, que se inicia. República Dominicana tiene que ganarle hoy a Curazao y Puerto Rico perder de México. No hay nada imposible. Bueno, esa es la posibilidad. Sí. Si Puerto Rico va y gana, le gana a México. Y República Dominicana le gana a Curazao. Siguen empatados. 4 perdidos, 3 ganados. Entonces, si República Dominicana le gana a Curazao y México le gana a Puerto Rico, entonces República Dominicana avanza a la final. Avanza. Esa es la situación. Sí. Esa es la situación. Como decía el señor Martínez, colaboro así esa información. ¿Quién es? Pero es como digo, el niño mío estaba viendo ese juego anoche, a las 8:40 de la noche por ahí. Y nada más decía, ¿y cuántas son que van a hacer? ¿Y cuántas que le van a hacer? Y Licey, estate tranquilo, que eso es Dominicana. Bueno. No, eso, pero que es el equipo de Licey que está jugando. Bueno, eso es en el ámbito deportivo. No hay duda de que el país, una gran mayoría de dominicanos, está atento a lo que está sucediendo en la Serie del Caribe, en Caracas, Venezuela. Básicamente y fundamentalmente, los liceísta, aunque en sentido general el país está interesado en eso. Hay que reconocer que el béisbol es el deporte que mueve las multitudes en República Dominicana.